y entra una gana de comer que no le más barata. ¿Que no quiere la gente ganas de comer? No. ¿Con eso, con el agua esta, sí dan ganas de comer? Sí. Mira lo fresquita que está. No me marcho de agua y al campo. Bueno, hasta luego. Iguarreja celebra el Día de Todos los Santos, que es la fiesta de las castañas, con su correspondiente tostón, que consiste, como en muchos otros pueblos del Valle de Genal, en pasar una jornada en el campo que se aprovecha para asar castañas y comerlas después con el acompañamiento que cada cual prefiera. Usted no es de aquí. No, yo estoy trabajando aquí. ¿Cuándo está usted aquí? Claro, de 3 meses. Ah, de 3 meses. Sí. ¿Le ha gustado el pueblo? Sí, claro. Muy tranquilo, tranquila. Muy bueno. ¿De dónde es usted? Alemania, Hamburg. Hannover. Hamburg. Ajá. ¿Y cómo se llama usted? María. María, en español. María. María. Entonces le gusta el pueblo, ¿no? Sí, claro. Muy bonito. Yo, ¿de Alemania cómo se enteró usted que de este pueblo? Aquí me puedo jubilar. Sí, sí, pero digo... ¿De dónde? María, ¿de dónde es? ¿Que no te conocen? Sí, está aquí, ¿quién me conoce? De Rumanía. ¿De Rumanía? Sí, sí, del norte. Yo estaba en Rumanía, en Bucarest. No, yo soy del norte. Yo soy del norte, frontera con Chernobyl. Nosotros sitio contaminado. Da aquí buenísimo, aquí precioso. Pues nada, muchas gracias, María. Nada. Francisco Flores Arocha, bandolero. Tras hacer alguna serie de delitos, huye a la sierra en diciembre de 1934. La Guardia Civil logra dar con su paradero y va en su búsqueda. Tras un duro enfrentamiento, ofreciendo gran resistencia y sin querer rendirse, y tras la muerte de varios guardias civiles, estos logran cercarle y darle muerte. Nos encontramos en el local de jubilados de Igualeja. Vamos a entrevistar a Diego, que regenta el mismo, y al lado tenemos a Cristóbal, que nos van a contar cómo funciona esto. Todo porta bien, no buena persona. Mucha propina, mucha propina. Propina también da la que puede. Sí. Aquí vienen muy poco personal, pero dan algo. En el pueblo ahí tendrá 850, ¿no? Pero jubilado habrá muy poco. Jubilado y muy poco. Ahí, pero la mitad no vienen aquí, muchos no vienen. ¿Y eso? ¿En qué se entretienen entonces? Se están en su casa, otros van al campo, otros van para acá, otros van para allá, y así están. También es verdad. Y ahora cuando empiece... El que sabe echar la partida, las cartas y todo lo que viene. Y ahora cuando empiece la recogida de las castañas se perderán todo, ¿no? Hay que cerrar. Cuando empiece la recogida de la castaña hay que cerrar. ¿Eso cuándo? ¿Un mes por lo menos? Sí, un mes.
más o menos. Bueno, así se queda usted más tranquilo, coge vacaciones. No, porque yo tengo mi italiano hecho. Ah, también, tiene usted una recogida de casa. Tenemos algo, ¿sí? ¿Usted también está jubilado ya o qué? Pues sí, yo también estoy jubilado hace ya 7 o 9 años. Tenía 42 años cuando me jubilé. No, pero se ve usted muy joven para estar jubilado. Es que ha tenido... Me jubilé jovencito. No vas a jubilarte muy viejo, pues entonces, ¿qué va a disfrutar de la vida? Ahora, jovencito, ¿qué puede disfrutar de la vida? Aquí nos encontramos muy bien con las personas mayores, jugamos a las cartas, uno nos reñimos un poquito uno a otro y aquí como amigos y como hermanos y ya está. Eso está muy bien, sin hablar de política para no pelearse. Aunque parezca extraño, uno de los platos más populares de Igualeja es el salmorejo, mucho más habitual en la provincia cordobesa, que es de donde procede, y a lo sumo en la zona antequerana, que es un pueblo serrano malagueño. También el mal cocinado, la caldereta de chivo y las migas constituyen el recetario autóctono de esta zona entrañable rondeña, donde también el gazpacho en verano tiene un destacado lugar en la mesa. Y hasta aquí nuestro documental en este pueblo entrañable de Arronda, Igualeja, que espera con los brazos abiertos a que lo visitemos cuantas veces nos sea posible.